para empezar el día. Tepic. Esta es la información para empezar el día este lunes 27 de junio en Mega Noticias Tepic. En contra se mostró la bancada de diputados de Movimiento Ciudadano en representación de los 30 legisladores del Congreso local ante la acción de controversia constitucional interpuesta por el Ayuntamiento Capitalino para invalidar los descuentos recaudatorios a personas vulnerables, discapacitados, adultos mayores, entre otros, hecho que mediante iniciativa reforma la Ley Municipal de Hacienda en Beneficio Social. La lluvia que azotó la capital del estado durante la tarde-noche del pasado jueves dejó decenas de árboles caídos por toda la ciudad, desde la zona centro hasta las periferias sin el libramiento carretero, además de dejar baches, socavones y colonias sin servicios de energía eléctrica durante varias horas. Ese es el recuento de los lugares afectados. Las dos tormentas que azotaron la capital nayarita dejaron graves daños a viviendas de la calle López Mateos en la colonia Llanitos. La señora Francisca, por ejemplo, perdió el toldo de su puesto de ventas. Ella es viuda y cuida a su hijo de 45 años, quien es discapacitado. Luego de 2 años de no haberse realizado la colecta para la Cruz Roja Mexicana, en 2022 podría llevarse a cabo esta actividad que les ayuda a recaudar recursos para la operatividad de la institución. Los meses de agosto y septiembre podrían ser la fecha elegida para arrancar la colecta. 3 socavones de gran tamaño se han ido formando y creciendo entre los límites de la colonia Morelos y Tecolote debido a las intensas lluvias que han caído durante los inicios del temporal, donde convergen las calles Cabello Puerto y Rafael Buena, el escenario totalmente de destrucción.